Okay, let's start. Good evening, everyone. Good evening. Good evening. Good evening. Good evening. How are you? Fine, thank you, teacher. Excellent, that's the attitude. Welcome to the class today. Today is Wednesday, tomorrow is Thursday. So tomorrow is our very last class of this module, okay? Then we will have to wait all the vacation and probably one more week, and then we're gonna be back. I don't know when, porque a veces se tardan en regresar. Sometimes we take a little bit of time to get back, but I am hoping que sí regresemos rápido. Pero temas principales a tratar ahora, ya que estamos cerca de the end, es ya terminaron la plataforma. Yes, teacher. Yes, okay. Yes, teacher. Okay, ya no es ni this, ¿cómo es? Oh, para poder posponerlo, ya no es, o sea, ya no hay tiempo para eso. So, ¿era es ahora o ya no? Porque mañana es, en la mañana se va a enviar el reporte de sus notas, así que tanto como la asistencia es evaluada, también eso es evaluado. El estar aquí en las clases es evaluado y también entregar las tareas, que la tarea en este caso sería lo que tenemos en la plataforma. Así que, please, si no lo han terminado, tómense su tiempo para terminarlo el día de hoy. Puede ser después de la clase. Se quedan y lo terminan. ¿Por qué? Déjenme un ratito. Ustedes son el 336. Ah, ok. Bueno, según tengo entendido, todos han terminado. Wow, ok. Algunos con 10, otros con 9, otros con 8. Creo que 8.6 es la menor nota que tengo. Pero de ahí todos han terminado y bien, bien ahí. Good job, excelente. Ok, entonces sí, estamos bien. Solo tengo dos personas en gris, pero son las dos personas que les comentaba que se han retirado. De lo contrario, estamos bien. En cuanto a asistencia, hay varias asistencias perfectas. Tienen que estar arriba del 80% y hay personas que ya cumplieron el 80%, de hecho. Está la mayoría. A ver, Carlos, no sé si ya se conectó. Carlos. Sí, teacher. Ok, Carlos. A usted sí necesita el 100% de la asistencia de hoy y la de mañana, ¿ok? Porque me parece abajo de allá, 60. Y de ahí tengo José Luis. También necesita la asistencia de ambos días, así como obligatorio. Uy, también Catherine Michelle necesita esa asistencia. Y los demás estamos, digamos que bien, la mayoría. Yes. Ok. So, preguntas? Do you have any questions? No hay preguntas. Ni del módulo. Nada? Ok. So, we're going to start. Voy a empezar con el attendance porque ya son las 7:05. Te espero un momento. Así que I'm going to start. Adalys Mendoza de León. ¿No está? Ok. Alejandro Antonio López Velázquez. Present. Ana Marisol Zamora Castillo. Por ahí le vi conectada. Ana Marisol. Tengan cuidado con los micrófonos, por favor, no se activen. Briseida Magalí Romero Rivera. Present. Oh. Oops, sorry. Carlos Manuel Velázquez Hernández. Present, teacher. César Alexander López Beltrán. Present, teacher. Claudia Isel López Córdoba. I'm here, teacher. No, no.
Edgar Fernando Portillo Cabrera. Elmer Antonio Flores Navarrete. Teacher, me acaba de mencionar, yo soy Edgar, disculpe. Ok, it's ok. Elmer Antonio Flores Navarrete. ¿Usted? Fabián Alejandro Hernández Nativi. Griselda Lisette Moreno de Bonilla. Jennifer Andrea Marroquín Juárez. Present, teacher. Jocelyn Natalia Mancilla Zamora. Present, teacher. José Luis Castro Martínez. José Andrés Osorio Cordero. Present, teacher. Catherine Michelle Soto Aragón. I'm here. Kelly Michelle Aguirre Fuentes. Laura Fabiola Martínez de Morales. Present. Leslie Natalie Orellana Hernández. Present. Mario René Funes Bonilla. I'm here, teacher. Mónica Arline Barrera Morales. Present, teacher. Raúl José Reyes. I'm here. Rudy Armando Mendoza Rodríguez. Present, teacher. Okay. Sergio Jimmy González Enríquez. I'm here, teacher. Excelente. Stephanie Abigail Quintanilla Valladares. I'm here, teacher. Teresa Jesús Cruz Navarrete. Present, teacher. Xiomara Marjorie Barrera Rivera. Present, teacher. Okay, perfect. Oops, se apagó mi cámara. Ahí estamos. Okay. Excelente. Y solo me falta, voy a repasar por si se conectaron. Adalis. No. Elmer. Fabián. Griselda. José Luis. José Luis, ¿sí está ahí? Bueno, escucho interferencia, pero supongo que sí, ¿verdad? Kelly. Ok. That's it. Bien ahí. Vamos entonces, with the class. Como les estaba diciendo, ya ahora solo... falta esperar el nuevo módulo. No sé si ya mandaron las, los documentos que les piden. ¿Sí? Sí, ¿verdad? Porque creo que tienen que mandar una nota, un comprobante. Ah, les decía, el manual, ustedes tienen acceso a un manual. Si ustedes les, ya les mandaron el comprobante de manual, ¿verdad? Ajá, y el manual lo tienen, tienen acceso ahí en la plataforma. Entonces, usted va a decir, no, pero yo no tengo acceso, no tengo idea de qué está hablando. Ya le voy a mostrar dónde está el manual para que vea que, yes, sí hay acceso a esto. ¿Qué dice aquí? Ok, vaya. Entonces, aquí les aparece, este es el de ustedes. Entonces, acá solo entran y aquí arriba, en la parte de arriba, dice... Students Manual P1. Ahí está el manual. Si ustedes van, pueden tener un material de refuerzo con este manual. ¿Okay? Que básicamente es de lo mismo que vamos viendo, but it's in the manual, just like that. ¿Okay? Este es. Ahora, estamos aquí en el curso, que es donde trabajamos en las secciones. Que son las que hemos terminado de what are you doing, what time is it. Básicamente solo estamos haciendo ya refuerzos de la hora y el presente, presente continuo. Okay.
Y quería mostrarles este video de rising and falling intonation. ¿Sí ven el video en sus pantallas? Yes, teacher. Compartir sonido para que puedan escuchar. Yes. Apagan ahí todos sus micrófonos para que solo se escuche el video, please. Hi, everyone. In this class, you'll learn about rising and falling intonation in yes or no questions and WH questions. Let's get started by understanding intonation. Pitch is raising and lowering the tone of voice while speaking. The use of pitch is called intonation. Understanding English intonation will increase not only your spoken English competency, but your English comprehension as well. Intonation is used to convey meaning. For example, you have the same set of words in two separate sentences, but in one the meaning may be different than in the other due to intonation. In this class, we'll focus on yes or no questions and WH questions and how intonation gives meaning. Let's listen and practice. Notice the intonation of yes or no and WH questions. Is she getting up? Are they sleeping? What's she doing? What are they doing? Well, there are many exceptions and rules to follow. In general, we can follow these two simple rules. For yes and no questions, there will be a rising intonation. For example, is she getting up? Are they sleeping? For WH questions, there will be a falling intonation. For example, what's she doing? What are they doing? This topic, along with all the other pronunciation topics, require careful listening and to practice. I would like for you to listen carefully to your favorite English TV program and notice the rising and falling intonation of yes or no questions and WH questions. So, basically what he's saying is that in English we have intonation. O sea, no puedo hacer las preguntas simplemente como que estoy leyendo una oración. I like pizza. Do you like pizza? No. I have to do the intonation. Y en realidad cuando van allá se dan cuenta que sí lo pronuncian así. Do you like pizza? And they do speak like that. So you tienen que hacer la entonación de eso. Do you like pizza? Like that. So tenemos two types of intonations. Una que es rising y una que es falling. Rising intonation, hay varias reglas a seguir, pero como la más general sería que las preguntas que son cerradas, o sea, aquellas que se responden con yes or no, son sí y no, son un rising intonation. No significa que usted va a empezar hablando suavecito y va a terminar hablando fuerte. No, ¿verdad? Significa de que la pregunta suena más fuerte al final que al inicio. Entonces tenemos, again, las que son preguntas cerradas, al final la entonación es más fuerte, o el pitch, como lo decía él, y las preguntas abiertas, el final es más reducido, la entonación fuerte va al inicio. For example, les voy a dar dos examples. Do you like pizza? Do you like pizza? Do you like pizza? You see? No digo, do you like pizza? No, no se trata de eso. Do you like pizza? Pero si les quiero preguntar por qué les gusta la pizza, ¿cuál palabra voy a usar para preguntar por qué? Why. Why, correct. So en este caso ya no voy a decir, do you like pizza? Voy a decir, why do you like pizza? Why es lo que me interesa más a mí saber. Why, el por qué. Por eso hay un énfasis ahí. Why do you like pizza? Do you like pizza? Why do you like pizza? ¿Pueden escuchar esas diferencias de up, down? Son leves. Pero claro, como en español no es lo mismo decir papa que papá, ¿verdad? Usted sí entiende la diferencia si digo
Ah, es que él es mi papa. Frita o cocida, ¿verdad? Pero él es mi papá, right? Él es mi papá. Nos, ¿qué digo en la segunda? Ah, es que la fuerza de voz va en la segunda pa. No voy a decir papá, ¿verdad? Sino que solo es la fuerza, sí, el énfasis, papá. Lo mismo en este caso. Do you like pizza? Do you like pizza? Do you like pizza? Why do you like pizza? Why do you like pizza? You see? Ahí está la entonación. So vamos a hacer un pronunciation practice con algunas de ellas. Vaya, aquí tenemos open and close questions. Repito de nuevo y visualmente. Sería entonces, do you play soccer? When do you play soccer? Right? Do you live in El Salvador? Where do you live? Do you like to swim? Where do you swim? Do you work every day? Ya no me cabía arriba, pues lo hice. Where do you work? Ok. Solo repito una vez más y después van ustedes a practicar. Do you play soccer? When do you play soccer? Do you live in El Salvador? Where do you live? Do you like to swim? Where do you swim? Do you work every day? Where do you work? Okay, so vamos a ir a hacer practice de estas pronunciations. Tomen un screenshot y les mando a los breakout rooms. Si su compañero tiene problemas pronunciando, yo le ayudo. Tiene problemas en una palabra y no sé, yo le ayudo. That's how we do it. Okay. Let's see. There we go. Tomamos turnos.
Carlos no le llegó la invitación. Ya vi. Kelly. Hello, Kelly. ¿Me puedo escuchar? ¿Ya? Yes. Yes. Okay. Le voy a asignar a un grupo y le iba a decir que la asistencia de mañana necesito que la cumpla al 100% porque me aparecen números rojos usted. Sí, últimamente he tenido como problemas con el internet porque en mi caso no es como un internet residencial. Ah, ok. Ajá, entonces a veces cuando llueve tengo como el problema de que los datos no se conectan, al igual que con el de mi teléfono. Vale, entonces intentemos que mañana sea el 100% porque no está tan baja en asistencia, pero sí necesita la clase de mañana.
Ok. Ok. La voy a unir a un grupo. Sus compañeros están practicando esto, que es cuando tenemos preguntas cerradas y se contestan con sí y no, la entonación sube al final. Y cuando tenemos preguntas abiertas, la entonación baja al final. ¿Ok? Eso están practicando. Ahí está ya la invitación. Okay. Hi everyone. In this class, you can help figure out vocabulary in order to express activities. Let's start by. She's running. To express activities. Hello. Hello. Hello, hello.
Bueno, ya practicamos. Ok, para hacer un refuerzo, just to make like a review. Cuando tenemos preguntas que llevan WH words at the beginning, que son las palabras como why, por qué, when, cuándo, where, dónde. Entonces estas palabras van a tener una entonación que it's falling. Pero las preguntas que son cerradas van a tener una entonación que es rising. Por ejemplo, no hagamos del verbo con do y eso. Hagamos una del verbo to be. Are you okay? Are you okay? En este caso, la entonación sería rising or falling. Rising. It's a rising intonation porque es una closed question. It will be answered with yes, I am. No, I'm not, ¿verdad? No me está preguntando por qué está bien o por qué está mal. Solo, are you okay? Yes, I am. No, I'm not. Pero si pregunto, no lo voy a hacer con entonación. Why are you sad? ¿Sería rising or falling? Falling. Falling intonation, correct, because I have a WH word there. Why are you sad? Why are you sad? You see, are you okay? Why are you sad? ¿Por qué estás triste? ¿Por aquí no están tristes ustedes, verdad? ¿O sí? No. No, ¿verdad? Ok, excelente. Ok, now, we're going to continue and we're going to go on to the next topic that is present continuous WH questions, tema que estamos hablando también. I'm going to share, you have this video on the platform. Tienen este video en la plataforma, pero lo voy a compartir con ustedes ahorita. And we're also gonna también discutirlo. We're gonna discuss it as well. Hi everyone. In this class you'll learn to ask and answer present continuous questions. Additionally, we will practice a conversation which illustrates how this topic is used in a real life setting. Let's get started by listening to a conversation between a boy and his mother, which illustrates WH questions in context. Let's listen and practice. Hi, Mom. What are you doing, Steve? I'm cooking. Why are you cooking now? It's 2 o'clock in the morning. Well, I'm really hungry. What are you making? Pizza. Pizza. Now I'm getting hungry. Let's eat. Now, let's try to make sense of present continuous WH questions. We will typically use present continuous WH questions whenever we want to get information from an action that is in progress. For example, what are you doing right now? To form WH questions, we need to follow this formula. WH word plus verb to be plus subject plus the verb plus ing plus some kind of complement. If we look at the images on the screen, you can see a few WH questions. Let's analyze the first one. What's Victoria doing? We have a WH word, what. Then we have the verb to be, is. After that, we have the subject, Victoria. After that, we have the verb in its ing form. And then we have a question mark. Then, of course, you can see the question being answered. She's sleeping now. Now, we're going to listen to the rest of the questions and answers. Let's listen and repeat. Los Angeles, 4 a.m. What's Victoria doing? She's sleeping right now. Mexico City, 6 a.m. What's Marcos doing? It's 6 a.m., so he's getting up. New York City, 7 a.m. What are Sue and Tom doing? They're having breakfast. Brasilia, 9 a.m. What's Celia doing? She's going to work. London, 12 noon. What are James and Anne doing? It's noon, so they're having lunch. Moscow, 3 p.m. What's Andre doing? He's working.
Bangkok, 7 p.m. What's Permsak doing? He's eating dinner right now. Tokyo, 9 p.m. What's Hiroshi doing? He's watching television. Your city. What are you doing? It's... So I'm... The last thing that I would like for you to do is to look at the images again and write questions and answers about them. For example, what's Celia wearing? Celia's wearing a red suit. After... Okay, we're going to continue here. We're going to do this conversation. Vamos a hacer esta conversación en los breakout rooms. Pero al final, vamos a hacer esta pregunta. Bueno, two questions we're going to do. What are you doing? Nuestros classmates, cada quien va a responder. I'm studying English, for example. Okay, en este momento, what are you doing? Y la siguiente sería, what are you wearing? Y aquí van a describir su ropa, ¿verdad? I'm wearing, y describen. Yo, for example, yo diría, I'm wearing a, este es mi ejemplo, no el de ustedes, a black and white shirt, gray pants, and black flip-flops. This is my example. This is my example. Your examples is different. So what are you wearing? I'm wearing, y describe. In my case, it's a black, white shirt, gray pants, and black flip-flops. Now, what are you wearing? In what are you wearing, van a decir que están vistiendo. Eso es wearing, es vestir. Okay, so vamos a practicar esta conversation y después vamos a hacer estas preguntas. ¿Se comprende la activity? Do you get it? Yes. Okay. Let's go then. Vamos a ir a rooms que van a ser de 3 o 4. Así que tomen turnos, take turns.
Edgar lo sacó de la sala o no lo dejó entrar? Oh, se salió. ¿Qué fue eso? Hola, teachers. Bueno, hazme tú las preguntas. Okay, what are you doing? I am listening to music. What are you wearing? I'm wearing a dark red shirt and black shorts and brown flip-flops. Okay. Good. Okay. Iniciamos otra vez la conversación. Hoy soy Steve. Okay. No sé si el compañero ya le funciona el micrófono. Dice ahí que la conexión la tiene mala. Sí. El otro compañero se salió porque éramos cuatro. No sé si él también tenía la conexión mal. Creo que vi quién era. Sí. Si quieren otra vez usted, Catherine, Steve y yo. Okay. Y sería yo, ¿verdad? Sí. Hi, Mom. What are you doing? I'm cooking. Why? Why are you cooking now? It is 2 o'clock in the morning. Well, I'm really hungry. What are you making? Pizza. Pizza. No, I'm kidding. How?
Okay, so here is the last activity we are going to do. You see, are going to do. Okay, wait a second. Okay, so this is the last activity. It's about the ING as well. También se trata del verb ING, present continuous. For example, here, the ones that I'm doing. Tenemos la forma base que es eat. Obviously, this is eating. Brush, brushing. Está escribiendo el compañero, gracias por escribir. Listen, listening. Wait. Pero hay unas que sí van a cambiar un poco, que sería, for example, make. Habíamos hablado de una regla para make. ¿Qué pasaba con ese tipo de palabra? Se sustituye la E. Ajá, la E desaparece. ¿Y agrego? ING. ¿Qué pasa cuando tengo una consonant, vowel consonant? Consonant. Ajá. Bien. Hey, la música, please. Ok. Y después vamos a completar estos con el verb to be que corresponde y con la ing en el verb. Como Paul is brushing her teeth. Y si estamos hablando de más personas, obviamente va a ser are. Y aquí van a completar solo con cuál es. Solo van a elegir. Y en la última solo van a elegir una actividad. What are you doing? Obviously, I am checking my email. Miren, aquí tienen de email. Ok. Solo eso van a hacer. ¿Se comprende la activity? Yes. Yes. Yes, yes. Yes. Teacher. Uh-huh. Dígame. Disculpe, yo entré algo tarde a la clase. Solo para que me ponga ahí. Ok. El Elmer, ¿verdad? Sí. Voy a chequear eso. Voy a chequear eso también con las personas que entraron tarde. A Dalis no se conectó, ¿verdad? Fabián. Tampoco. Griselda. Y Kelly. I'm here. Okay. Vaya, el compañero que es Elmer, ¿verdad? Sí, dígame. Ok, ahí ya le puse su asistencia. Y de casualidad tiene lo actualizado de la nota. Su nota final. De esta forma. Sí, su nota final me parece que es 10. Ok. Yep. Estamos bien ahí. Ok, bravo. Thank you. Ok, vamos a completar esta actividad que ya es the last one and we leave. Ahí estamos. Teacher, ¿podría volver a enviarme la solicitud? Porque no sé, porque no me apareció esta vez. Vaya. Ahí estamos.
Okay. Dígame. Uy, no, publicidad. Teacher, ay, nos manda publicidad el link, no sabemos por qué no nos abre. Cuando le damos este abrir, open, abre así a otra página de anuncios. ¿Tenemos ahora? Okay. A mí sí me abrió en el teléfono, pero no sé, no se puede contestar ahí. Sí se puede, nada más que tendría que compartir la pantalla completa hasta sus notificaciones. Teacher, ah, a mí, teacher, voy a compartir la pantalla para que vea lo que me aparece. Uh-huh. Ya, ¿lo miran? Sí. Vaya, hagamos sí. algo. Esto copie el link. Copie el link. Okay. Y péguelo. Voy a ver yo todo el proceso. No le dé clic de un solo, sino que copie y pegue. Vaya, cuando le doy ahí en open, se me va. Es que no le dé open, solo cópielo. Solo cópielo. Okay, ahí. Copiar y luego no sé en qué buscador lo está abriendo. En Google Chrome. Ah, qué raro, porque yo ahí lo abro. Vaya, ahorita lo voy a volver a copiar. ¿Ve en mi pantalla todavía? No, no, ya no. Ya no, pero. Vaya, ahí me aparece eso. Ay, ahí está. Sí, ahí está. Ay, teacher, sorry. No, don't worry, it's okay. Nunca bajábamos, teacher, sorry. Qué vergüenza. Hello, bueno, yo sé que algunos apenas tuvieron chance de conectarse al ejercicio porque les dio problema, but tengo que finalizar la clase porque tengo otra actividad que hacer, no otra clase, pero sí otra actividad. Así que vamos a continuar mañana, we're going to continue tomorrow, y vamos a hacer un review el día de mañana, ok? We're going to do a review, ok? That will be it for today, eso sería todo por hoy, and I will see you tomorrow. Okay, para el last day, you, el último día. Bye, bye. Bye. Good night, everyone.